Necesito comer. Veo la cara de la señorita Victoria por todos lados. Un reloj, no reloj. No, no, andate a dormir. No, quiero comer. No. Necesito comer. No. Algo chiquito. No. Un poquito. No. Algo. Sí, 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 sí. Como una ensalada, si no conoces. Yo te voy a dar un consejo desde lo más profundo de mi corazón. Decime. ¿Viste? Olvídate de todo, olvídatelo. No puedo, no puedo. ¿Por qué? ¿Pero cómo por qué? Porque nosotros somos diferentes, no somos como ellos. Ah, no, somos marcianos, no somos gente. Sí, nosotros somos gente, pero ellos nos ven solamente como sus empleados, ¿entendés? Ellos se juntan con ellos, no se mezclan con nosotros, porque la cruza no sirve, no funciona. Eso no puede ser, porque si no los analfabéticos no se cruzarían con los maestros y siempre serían analfabéticos y no asistirían a las escuelas. ¿Felicitarme por qué? Porque va a ser papá. Porque vos con Lina a bailar no fuiste. Bueno, yo estaba durmiendo y me desperté porque tuve una pesadilla horrible. Ah, sí, yo tengo pesadillas a veces, ¿sabes? ¿Eh? Sí, salen todos los personajes de historieta de la revista, me corren, me dan una zurra que me dejan la trompa así. Pero la mía parecía tan real, te juro, no sabes cómo me angustió. ¿Ah, sí? ¿Quién te corría? No, a mí no, a la señorita Victoria. ¿Quién la corrió a la señorita Victoria? No, nadie la corrió a la señorita Victoria. Resulta que se estaba en la pileta nadando, ¿no? Sí. Nadaba pecho, nadaba espalda, nadaba crawl, y de repente le agarró un calambre en la pierna. No. Y empezaba a pedir auxilio, auxilio, no. Auxilio, y de repente gluc, 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 gluc. ¿Qué? Se murió. ¿Se ahogó? ¡No! Por Dios, si no hiciste nada para ayudarla. No, porque la pileta estaba vacía, no tenía agua. No. Ella se ahogaba de psicótica que estaba nomás. No. Sí, pero no te angusties porque era un sueño. Pues ahora anda a dormir y olvídate de la señorita Victoria. Es un consejo que te doy por el bien de tu estómago. Ay, loco, te comiste todo, che. ¿Cómo no quieres que esté enojada después de haberme dejado clavada ayer en la bailanta? Pero, doña, ya le dije que no la dejé clavada ayer en la bailanta. Yo le pedí a Bernardo que le dijera. Adelante. Permiso. Hablando de Roma, Robocop se asoma. ¿Perdón? Ojo de huevo duro, yo no le pedí anoche que le avisara a la doña que no podía ir. Sí, me olvidé. Sí, usted me dijo. Lo que pasa es que fue una noche muy movida, señora. Disculpe, perdón. Mil disculpas. Olvidé transmitirle el mensaje. Por eso el fierita lo castigó y le mandó ese cuello duro. Por olvidón. ¿Eh? Olvidadizo. Bueno, por eso también. Con permiso. No, no, vení. ¿Qué? Vení. ¿Puedes irte? Sí, ah, claro. Él lo deja ir y a mí no, ¿eh? ¿Qué vos tiene? Cállate, silencio. Tiene sentate, un cuello, no tiene coronita. Sentate. Y atendí. Yo llamo morisquetas a todos esos movimientos que hacen algunos con la lengua dentro de la boca para sacarse los restos de comida que han quedado entre los dientes. ¿Ves? Eso es algo que no se debe hacer, ¿no? Falta de educación. ¿Ves qué hay que hacer? Vos tenés que esperar hasta el final de la comida, ¿eh? La aguantás hasta el final de la comida, después te levantás, pedís permiso, te vas al baño y ahí resolvés el problema en la intimidad. No, no termino de casarla bien, ¿no? Bueno, mira, vos mírame a mí, todos estos movimientos que hacen esos maleducados. Hacen así, mira. Ah, sí. Ya no hago más eso yo, ¿no? Ah, muy bien. No, ahora uso escarbadiente. Ay, monta. Es que yo no uso, yo uso escarbadiente. Sí. Mili. Mili, para, no me esquives más. Bueno, por favor. Es lo mejor. No, no es lo mejor para mí. Para mí sí es lo mejor. Milagros, por favor, no nos torturemos más con esto. Escuchame una cosa, Ivo. Mejor dicho, señor. Usted es el hijo del patrón y yo soy la empleada, y eso es todo. No, no es todo. Bueno, desde ahora sí es todo. No. ¿Lo ves? Vos me podés engañar con palabras, pero tus besos no me mienten. Vos a mí me querés, Milagros. Por favor. No, por favor, nada. Yo voy a encontrar la manera para que seamos felices, mi amor, te lo prometo. Vos y yo vamos a ser felices, ¿me entendés? Ivo. Mira lo que nos regaló tu papá. Son los primeros.
amorosos. Mira qué chiquititos que son. Suerte, porque lo que es a mí, me tomo un taxi y viajo parada. Bueno, pero quizás tenés más suerte de lo que pensás. ¿De qué estás hablando, Willis? No, nada, qué sé yo, lo digo así por decir, porque... Muñecota, tengo una preguntita. ¿Qué pensarías vos si un día así se apareciera tu viejo y te dijera, soy tu papá? ¿Qué? Eso, ¿qué pensarías? Nada pensaría. ¿Nada, nada? ¿En serio no pensaría nada? No. Le daré una piña a la jeta sin pensarlo. No. Bueno. Yo me voy a ir, mi mamá. No me quiere. No me quiere. ¡Ouch! Si te llega a agarrar ojo de huevador, se arma la catástrofe. No, es un momento. ¿Qué pasó? Me contó Lina que... Claro, no tengo ganas de hablar de ese cretino. ¿Cuál es? Ah. No, está bien. ¿Se puede saber qué hace usted acá? ¿Qué dije? No, me asusté. No, pasé. Pasé. Pasó nada, retírese. Le tengo dicho 1000 veces que no tiene nada que hacer en la sala. Vamos. ¿Se le rompió el calefón? Camine. No es tan grave, che. Mire, para. Mire. Escuchame una cosa. Hablé con Andrea. A mí qué me importa que le dije que no voy a ser el padre de ese hijo. No me quiero casar con ella. Quiero casarme con vos, sos la mujer de mí. De mi vida, milagro, yo te amo. Pero ese chico necesita un padre. No, déjame que te explique cómo es la cosa. Resulta que... ¡Mi amor! ¡Hola! Qué suerte que viniste, no sabes cómo te extrañé. Ah, qué bien. ¿Mi amor? Ah, ¿qué? ¿No te contó tu primo? ¿Qué? Nos vamos a casar. Cambio dolor por libertad. Bueno, está bien, es una broma, tiene que ser una broma esto. No sé, decime que no es una broma, hablando, por favor. No. Ya sé, tu primo no puede entender cómo vos te casas con una sirvienta, es eso. ¿Qué tan mala pareja hacemos? ¿Desde cuándo? Desde... Desde anoche, que Pablo me pidió que me casara con él y yo dije que sí. Ah, anoche te pidió. Sí. Claro. Claro, dije. Está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Puedo saludar a la novia? ¿Sí? Sí. Sí. Muchas gracias. Sí. ¿Pero qué haces? ¿Estás parado? Te felicito. Te felicito. ¿En serio te quieres casar conmigo, Mili? ¿Taradas? A ver, fíjate, ¿tiene cita letra eso? Taradas. No, porque no termina con ese. Pásate otra, Martita. Pero ustedes son imbéciles. ¿Por qué no se van a dormir? ¿No te das cuenta que tengo insomnio? ¿A mí qué me importa que tengas insomnio? ¡Cállate de una vez y andate a dormir! ¡Ay, nena, qué mala onda que sos! Podrías ser un poco más solidaria con nosotras, ¿no? Después de todo, sos como nosotras. No, mi amor, yo no soy como ustedes. Porque yo no... ¡Ay, mucama! ¡Dejá de insultar vos! Lávate de la boca antes de decir mucama, vos. ¡Ay, vos me lo venís a decir! ¡Justo vos, que sos una abandonada! ¿Qué dijiste? Abandonada. ¿Qué dijiste? Abandonada. ¡No! Venenosa. Tienes razón. Soy una abandonada. Ay, no, mi amor, no digas así. Vos no sos una abandonada. Sí, soy una abandonada. Yo sí, porque a mí mi mamá me abandonó, pero a vos no. A mí la mía se me murió. Bueno, pero no te abandonó. Somos dos guachas, las dos, vos y yo. No, vos no. Vos no sos una guacha.